cómo utilizar el force hemostático monopolar, concretamente de Olympus, que se llama Aquagrasper. Hay dos modelos, un modelo más largo de longitud, pero que las pinzas son más cortitas, que se utiliza para column. Y luego hay otro modelo que es más corto en la longitud, pero las pinzas son un poquito más grandes, que se utiliza en estómago fundamentalmente. Bueno, cualquiera de los dos puede valer para tratar una hemorragia con el Coagrasper. El problema del Coagrasper es que el monopolar profundiza, es menos seguro que la sonda bipolar. Hombre, si se utiliza correctamente puede ser muy útil. Vale, en el frontal vemos el interruptor de apagado encendido y luego vemos los puertos que tiene donde se conectan los diferentes dispositivos. El segundo puerto es un puerto monopolar y aquí lo que vamos a conectar la pinza hemostática monopolar, el Coagrasper de Olympus. Y este es el puerto donde se coloca la placa paciente. Entonces, encendemos la fuente. En la pantalla aparece la versión que es, selecciona el programa, nos movemos con estas dos teclas, arriba o abajo, y buscamos Coagrasper, ¿de acuerdo? Programa 14, Coagrasper, lo seleccionamos. Aquí vemos que está en el segundo puerto, ¿de acuerdo? Donde, como es solo coagulación, también se ha desconectado el pedal amarillo, no hace falta pisarlo, y se pisa el pedal azul. La configuración para la monopolar del Coagrasper tiene que ser coagulación soft, con el efecto 5 y la potencia 80. Esta es la más recomendable, ¿de acuerdo? Automáticamente se pone en verde el puerto que le corresponde al Coagrasper, ¿vale? Porque si esto no estuviera en verde, no funcionaría. Por ejemplo, si yo lo doy aquí, ves que, se desactiva aquí y no aparece nada. Y dice, esto no funciona. No, es que el puerto no se ha seleccionado bien. Tienes que seleccionar el cuerpo donde está iluminado el pedal aquí, porque es el dispositivo que tú has señalado en el panel, el programa. Tiene que ser este, puerto monopolar. Este es el cable monopolar de toda la vida, que se utiliza tipo banana, que va aquí, a esta conexión, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, y este cable, que esta es la punta donde se conecta a los dispositivos que utilizan la corriente monopolar, un dispositivo muy común, pues se conecta al Coagrasper. Si nos vamos al Coagrasper, al principio para colon se denomina FD411QR y como veis es rotatorio, aunque no rota como los clips que estamos acostumbrados, hay que hacerlo despacio porque tarda un poquito. Tiene una apertura de las palas de 4 milímetros y las palas son más cortas que el de gastro. Pero bueno, este, la longitud lógicamente, pues 1950, vale para un colonoscopio canal de 3,2. Esto es un problema, cuidado, porque los gastroscopios de la urgencia no tienen un canal de 2,8. No se puede meter este dispositivo en un gastroscopio, ¿vale? Entonces, ojo, porque tendríamos que utilizar o un gastroscopio terapéutico o un colonoscopio. Entonces, esto la idea es más, por ejemplo, si sangra una escara de una mucosectomía o de una disección, te metes con un colono que tiene un canal de 3,8, los que tenemos nosotros, con unos 600 de la guardia, y esto sí se puede meter. Entonces, el Coagrasper, aquí se conecta al puerto monopolar, aquí, y luego por las palas, pues nada, es por el mango clásico, la apertura. Vale. La forma de utilizar el Coagrasper es, tú ves el vaso que está sangrando, utiliza el water jet, limpia, localiza el vaso, abre, empuja, lo atrapa, traccionas un poco, por si no puedes profundizar y aumenta el riesgo de perforación, traccionas un poquito y pisas durante 1 o 2 segundos, ¿de acuerdo? ¿Vale?